Con este historial. Más win que victoria. Una victoria de por medio nomás. Tres wins, una victoria. Tres wins, una victoria. Así que bueno, pasamos el evento. Llegamos hasta acá. Hasta los 1100 puntos. ¿Te imaginas que sea él? La traición a los giros. Estaba jugando Blue Eyes, el roñoso encima. Hijo de puta. Icarus. Blue Eyes con la mano, con las nuevas cartas se briquea menos. Sí, eso sí. Eso es un hecho. No una teoría. Mira esta mano, papá. La mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. No, mentira, ni idea. Era uno que hacía giro, gente. Uno que jugaba giro. Y la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. Con esta mano no me gana ni a palo. Pero literal, no me gana ni a palo. No me va a ganar este. Mr. Shackedown. No me va a ganar ni a gancho. No tiene sentido. No, no tiene Twitch. No tiene Twitch. Tiene canal de YouTube nomás. Pero un par de veces lo recomendé y el hijo de mil me hizo quedar mal. Nunca más subió video, nada. Me cagó. La mano de Dios. La mano de Dios. Ash Blossom, FX Baylor, Maxi, Este está en la B. Este está en la B. Nah, la mano de Dios. Mal, ahora empiezo nunca más. Mandé un mensaje, creo que está durmiendo. Creo que está durmiendo. Y la mano de Dios. Añade a tu mano un monstruo guerrero. Ash Blossom. ¿38? Yo se lo voy a negar, no me importa lo que sea. A ver ahora. Otra más. Bueno. La uni te consume la vida. La uni te consume una banda, ¿verdad? Onomatopeya. Maxine to the graveyard. Porque vemos que ahora vamos a especial al otro. Alto ermitaño cuando estudiaba. Yo cuando estudiaba no era tan así. Yo no sirvo para estudiar. No me gusta estudiar. Si tengo que estudiar, estudio, pero no me gusta estudiar, la verdad. No me gusta para nada estudiar. No me gusta para nada. Literal no me gusta. Me parece una fucking shit. Tres niveles 4. Bueno.
Otro más. Bueno. Viento perdido. Me había olvidado que la tenía viento perdido. Qué mal, así nos quiere el sistema ignorantes. ¿Cómo ignorante? ¿Por qué no quiere estudiar más? Yo no estudio, pero aún así voy a votar a Milei, así que estamos bien. Oh. Che Dragon. Effect Baylor. Sí, ahora Milei. Recién estaba en la tele. Yo quería aprender más temprano, pero estaba Milei en la tele, entonces me quedé mirándolo un rato. Y ahí anda. Hicieron una banda de cosas para ¿cómo se llama? Para censurarlo, pero ni aún así. Más que nada en los jóvenes. No, sí, en la escuela te relavan el cerebro, gente. Yo cuando salí de la secundaria no quería trabajar. Yo decía, ah, todos los empresarios son mala gente, te explotan, pum pum. Empezaba a decir así, yo ni sabía por qué lo decía. Mi profesor hacía un poco más y hacía pulseras. No, horrible, parecía un vagabundo. Es creer que a juro los estudios te deseo eran la vida. Solo te enseña cómo trabajar para otros. No a emprender, claro, no emprender es crear tu propio proyecto. Mira, yo estoy acá emprendiendo, jugando Yu-Gi-Oh. El tema es que ustedes tienen la famosa grita que no sale de ahí, a votan uno, votan otro. Oh, tercera opción, está jodido. Yo a mi vieja le estoy lavando la cabeza, a mi vieja. Le estoy lavando la cabeza para que vote a Milei. Es re, mi mamá es re peronista, pero de antes, viste, los viejos son así ya. Y son re cabeza dura, no les puedes decir que no te van a decir que no, que no, que no. Que lo de Cristina no estaba armado, que toque el otro. Pero son re cabeza dura. Dale, amigo, ¿hace cuánto estás jugando vos, hermano? No entiendo. ¿Vas a seguir jugando, boludo? Te tiré un Ash, te tiré un 38, te tiré un Effect Veiler, te tiré un Maxi. Seguís jugando. Yo estaba en la secundaria, Pogo. En la secundaria, ¿viste? No te tendrían que enseñar, me enseñaban de Marx. Me enseñaban de Perón, me enseñaban de esas cosas nomás. No me enseñaban de nada más. No me decían, bueno, mira, vos tenés que pensar. No, no, te decían, ¿qué tenés que pensar? No te abrían la mente como para que vos pienses por tu propia cuenta. Esto se va a poner feo. Doble o nada, ¿no? No me gana. Le aumenta a 10.000. Pero no me gana. Ah, ya. Yo mal, mi vieja de frente a Emblit. Y le digo las cosas mal y ya me dice. Ah, ya sos blanco. Todos los políticos se caen. Sí, lo que estamos todos de acuerdo es que todos los políticos se caen a pedazos. Ah, bueno. Tenía que venir el Zeus. Tenía que ser Zeus. Tengo que tener una alternativa y ya está. Ah, lo baneé. Lo baneé la alternativa, la fucking light shit. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vas a cagar, putita. Baron de Fleur. Toma, puto. Vas a cagar.
Pero, ¿por qué no activó su efecto este? Ah, no tengo un Bryce en el cementerio, bueno. Qué paja. Safer. A este lo voy a humillar. A este lo voy a humillar por jugar todo eso que me jugó. A este lo voy a humillar por jugarme todo lo que me jugó. Así que... A este sí que lo voy a humillar como los mejores. A este lo voy a humillar. Lo voy a humillar porque me... Me jugó esa pura mierda. Lo siento, amigo, pero a vos te voy a humillar. A vos te voy a humillar como nunca. Te voy a banear el Zeus también ahí. Con lo que me jugaste, maricón de mierda. Este lo voy a humillar como los mejores. Muchas gracias por el follow, Cookie Monster, muchas gracias. Muchas gracias, Cookie Monster. A este se le va a venir una humillada de la concha de la lora. Seteo esto. Mira, hasta te destruyo mi baroné para que veas que estoy sobrado, pedazo de pete. Chao, te vas humillado. Muchas gracias, Dragonazo, por el follow. Mira, ahí tenés, lo te queda humillado. Humillado, pedazo de asqueroso pete. A ver. Ok, mano hermosa. Hacemos esto, gente. Normal del Sage. Efecto del Sage, agarramos la piedra de la leyenda. Ok, me la va a negar. Me la va a negar con la Ash Blossom. Ah, no, con el Impermanence, bueno. Me lo negó. Hacemos Dictador of D. Tiramos un Blue Eyes. Lo invocamos al campo. Efecto del Dictador of D. Descartamos nuestro alternativo. Invocamos a nuestro Blue Eyes White Dragon. Efecto de la melodía. Descartamos Raigeki. Traemos Levionero y Jet Dragon. XYZ por espiritual. Espiritual en campo. 1, 2, 3. Efecto en espiritual. Lo descartamos, invocamos al polvo de chispa de estrella. Efecto del levionero. Desterramos 3. Levionero, revivimos el espiritual. Dragón y 38. Y bueno, 38 ya estaría. Che, igual alguno tiene las cartas de HD de la Pro. Terminamos. ¿Te querés meter en una sala para hablar?
A ver, esperamos. ¿Qué va a ser el rival? I don't know. Las primeras mil gemas que quiero y ni una grande. Ok. Chao, nos vemos. El celular también fue liberado. Perfecto. Me voy a armar Blue Eyes ahí. Ah, ya lo tengo el Blue Eyes, mejor dicho. En face. Normal del Sage. Con el Sage traemos el Effect Veiler. Ahora, como tenemos un nivel 9 y un nivel 1, hacemos Baroné. Baron de Fleur. Con el espiritual y el Sage. Destruimos su campo. Hacemos así. Atacamos. Y GG. GG will play. Ok, gente. Bueno, vamos a jugar el último duelo y ya estaría. Ok. Hacemos. Melodía. Descartamos piedra. Blue Eyes alternativo. Hacemos alternativo. ¿Qué hora es allá en Argentina? Las 12 y 10 de la noche. De la madrugada ya sería. Gente, pero ¿por qué no quieren que me vaya? Estoy todos los días en stream. Streameo Valorant, streameo Minecraft, streameo otras cosas también. ¿Por qué no quieren que me vaya? Si estoy todos los días streameando cosas distintas. Por favor. Son las 10 y 13. Mira, mañana por ejemplo, mañana prendo tempranito mañana. Mañana prendo tempranito, voy a prender unos Valorant. Pueden estar todo el día mañana si quieren. Voy a prender un LOLcito. Voy a prender ahí. Voy a aprender muchas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué quieren que me vaya ahora? Me puedo quedar mañana también. O no, gente. O me equivoco. O capaz que yo me equivoco, ¿viste? Mañana aprendo Minecraft. A las 2 de la tarde, temprano. Me quedo todo el día. Me quedo 4 horas. Es que se te extraña. Yo casi imposible que pueda estar a la tarde. O sea, siempre va a verte en el bar a la tarde. Maestro, yo salgo de trabajar muy tarde. Me están chabullando. ¿Cuántos más caiga mejor? ¿Cómo cuánto más caiga mejor? Y bueno, es que encima dan un deck prestado de Warsaw. Por suerte están mal armados, no tienen ni varones. Muchas gracias, Plvlogs Z, muchas gracias. ¿Prenden mañana tarde? Sí, mañana siempre prendo, gente. Mañana a tardecita prendo. Oh, jugando péndulo encima, justo que estoy con el espiritual. Si quiere cortar el huevo. Me sale pura UR de los vampiros y ninguna carta del motor branded. Que cuanto más tiempo estés, mejor. Bueno, mañana jugando Valorant voy a estar mucho tiempo, ¿eh? Mañana voy a estar 10 horas. Así que bueno. No se la tengo. No trolleé. Yo aviso. Aviso en el canal de Discord siempre. ¿Qué hagamos al boliche al terminar stream? Arre, ya registré tigre. Contame qué onda del Valorant, ¿está bueno o muy flashero a veces? No, es como el counter con un par de poderes, no tiene muchos poderes, está bueno. No, queremos el Yu-Gi-Oh. ¿Cómo? ¿Yu-Gi-Oh? No, esos no me sirven. No, gracias. ¿Qué activo? Yu-Gi-Oh, toma, mira, te paso la serie, el anime Yu-Gi-Oh, lo puedes ver completo. 150 capítulos, ¿querés? Te paso la película de Yu-Gi-Oh. Película Yu-Gi-Oh.
Guío, acá en el canal Caigaman se streamea de todo, así que bueno. Toma, mira, acá tenés la película de Yu-Gi-Oh, mira, acá tenés. Ahí puedes ver la película Yu-Gi-Oh. Ahí tenés todo de Yu-Gi-Oh, si querés Yu-Gi-Oh. Minecraft, me voy. ¿Y si te quedas un poco más? El 118 es el Kaiba versus Yugi. No sé, yo puse película y pasé cualquier link, el que estaba primero ahí. No, maestro, Master Duel. Ah, que querés Master Duel. Toma. Acá tenía uno que se llama Yoa Senpai, mira. Acá no tenía Yoa Senpai. Acá tenía Master Duel, mira. Ahí tenía Master Duel. Ahí tenía el Yoa Senpai, podés ver Master Duel ahí. En este canal se streamea Yu-Gi-Oh, Valorant, Master Duel, Minecraft, lo que venga. ¿Me acordé justo? ¿En serio? Amigo, pará, estás atrevido. ¿Qué estás invocando? ¿Cómo creen que un canal llamado Kaigaman va a streamear Yu-Gi-Oh? No, por favor. Por favor, gente, están volando. Se quiso cortar los huevos, no sabe que... Que el espiritual no lo deja. ¿Te descargué el beta? No, me gustan los juegos completos. Me gustan los que son completos. Cada vez que tengo que descargar los caps del MD. Mirá, yo en stream me gustaría ver MD en directo. Me gustaría ver Master Duel en directo. Digo, Duel Monster en directo. ¿Y acá qué onda? Ah, tengo el alternativo. Un stream de filosofía, no. Filosofía no. No me gusta la filosofía. Va, más o menos. Más o menos, digo que no. Alternative. Doctor Hen. Efecto el alternativo. Chau chis. Impermanence. Fuck. Fuck that shit. Fuck that shit. Ok, me cago. Cypher Dragon. Me están cayendo los mocardos, la puta madre. ¿No hay papel por acá? Acá hay papel. Fuck that shit. Fuck that shit. Fuck that shit. Fuck that shit. Cypher Dragon. I summon Cypher Dragon. On the field. On the field. I activate Cypher Dragon effects. Jet Dragon, venía mi Jet Dragon, invocate en el campo, Jet Dragon, dale. El papel higiénico ya te tiene miedo. Ya escucharon, dijo dos veces Yui, o sea que va a streamear más Yui que otra cosa. Mira, les digo la verdad, les digo la verdad. Muchos, Franco solo, me piden un 24, va, algunos me piden un 24. Yo quería hacer el 24, especial 24, así tipo 24 horas. Pero ahora, escuchen. La otra vez estaba en Valorant, jugando, acá en directo. Habían tres personas. Y yo dije, what the fuck. Me imagino si me hago un directo. Un directo no va a ser solamente jugando Yu-Gi-Oh, obviamente. No voy a estar 24 horas jugando Yu-Gi-Oh. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Hago un Valorant como parte del 24? O mejor, lo juego offline y lo juego más chill, lo juego con la luz apagada. ¿Qué hago? Y dije, bueno, el 24 no lo voy a hacer. Otra vez Fanta. Che, bájale al... No, no, qué VIP. No le voy a bajar al VIP. Más win que victoria. Una victoria de por medio nomás. Tres wins, una victoria. Tres wins, una victoria. Así que bueno, pasamos el evento. Llegamos hasta acá, hasta los 1100 puntos.